Media, saludos a los que nos ven a través de 10 Televisión. Hoy estamos en un pueblo que ha sido noticia este verano. Y lo que es peor, ha sido noticia por una desgracia, un incendio que ha desolado buena parte de este término municipal. Las llamas se han llevado parajes únicos de sus montes. Quesada, donde nace el Guadalquivir, el pueblo que presume de dar vida al río que riega Andalucía. Fue el lugar donde el fuego se cebó de una manera brutal, asolando más de 10.000 hectáreas de este pueblo y otros colindantes. Pero lo importante después de que pasa una tragedia así es saber levantarse, levantar la cabeza y mirar un poco más allá de lo quemado y ponerse al día siguiente a trabajar en recuperar su patrimonio natural. Y en ello están los quesadeños, ellos lo han pasado mal, muy mal, pero la vida sigue y hay que ponerse en marcha para decir lo orgullosos que se sienten de vivir y formar parte de un parque natural, el más grande y bello de España, que por fortuna no fue perjudicado por el fuego. En marcha para decir que Quesada es un pueblo dinámico, emprendedor, luchador. Pasó el fuego, pero queda la vida. Alcalde, don Manuel Vallejo, muy buenas. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Es sensación mía o es realidad que yo ya nunca había visto a Quesada tan dinámica como en estos últimos días? La verdad es que la feria lo transforma todo, ¿no? La gente, en la feria nuestros vecinos, nuestros muchísimos visitantes, pues hacen un esfuerzo, ¿no?, de comunicación, de encuentro, de amistad. Quizá este duelo que hemos tenido durante el mes de julio con ese incendio, que tú lo has aclarado muy bien, no está dentro del parque natural, pero no por eso menos importante medioambientalmente, ya que allí han ardido pinos centenarios, pinos que eran un recurso importante de freno, que hacía de freno contra la desertización. La gente quiere. Porque el desierto va subiendo para arriba, ¿no? Era la única barrera que tenía. Claro, porque además es una zona de una bajísima pluviometría. Decir que la gente, ante una desgracia pues como esta, que los quesadeños lo han sentido mucho y en general pues toda la provincia de Jaén, porque estamos hablando de que son un poquito más de 10.000 hectáreas, eso no se va a recuperar tan fácilmente. Pero de hecho ya las administraciones están trabajando, la Junta de Andalucía, la Diputación también y los tres ayuntamientos, estamos todos a una para que cuanto antes se inicien los trabajos de reforestación. Sin ir más lejos, la Junta de Andalucía ya ha puesto 2.120.000 euros sobre la mesa, la Diputación también otros 60.000 euros sobre la mesa para promoción. Los ayuntamientos estamos dispuestos a hacer una baja importante o una quita, si fuera necesario, de las tasas que pagan los pastores, los apicultores, los agricultores también, de cuando se le adjudican los lotes de labor y los pastos, estamos dispuestos a hacer una quita, de tal manera que, y hay buena disposición por parte de las administraciones para reubicar esa cabaña ganadera, para reubicar las colmenas, para, en fin, facilitando todo lo facilitable para que se minimice cuanto más sea posible toda esta desgracia que nos ha quitado el sueño durante un mes a más de uno. Pero todo eso viene a lugar o tiene lugar porque hay gente que se moviliza y que encabeza esa movilización, y yo sé que Manuel Vallejo es una de esas personas que ha dicho, vale, la tragedia ha ocurrido, pero esto no nos va a echar abajo. Claro, no nos podemos saborear y recrear en la tragedia, lamentarse no sirve para nada, lo que hay que ponerse es cuanto antes a trabajar, y eso es lo que hemos hecho. Y decir también que han sido muchos los ciudadanos de Quesada y muchos también, gente anónima de fuera, que se han ofrecido, que han ofrecido dinero para ayudar. En este caso, bueno, pues yo tengo que agradecerles muchísimo, pero todo está encauzado en este momento, quizá un poquito más adelante, cuando se hayan hecho los primeros trabajos previos, pues será momento de empezar a ayudar. Había una buena iniciativa, por ejemplo, de la cooperativa bética aceitera de Quesada, de hacer como correa de transmisión para recaudar algún dinero a través de la venta de su aceite, sin perjudicar a los productores de Quesada, hacer de correa de transmisión para recuperar algún dinero, algunos céntimos en cada envase, con un envasado especial dedicado al incendio, que el que quiera colaborar podrá hacerlo. Ahí habrá, bueno, un recurso importante que podremos destinar, bueno, a lo que nos vaya diciendo esa comisión de expertos que va a trabajar para restaurar el incendio cuanto antes, compuesta por la Universidad de Jaén, compuesta por técnicos de la Junta de Andalucía, compuesta por los tres ayuntamientos y compuesta también por los afectados. Claro que sí. Muy bien,
no va a estar el alcalde todo el programa con nosotros porque se tiene que ir, porque esta mañana se inaugura el Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueológico de Quesada. Viene la delegada del Gobierno, tiene usted que atenderla. ¿Este centro qué es? Cuéntanos algo de él. Bueno, esta idea surge porque en diciembre del año 1998 la UNESCO declara el arte rupestre del arco mediterráneo, es decir, desde la frontera francesa, Cataluña, Aragón, Valencia, la Comunidad de Murcia, también Castilla-La Mancha y Andalucía, entre las que se encuentra el arte rupestre postpaleolítico, neolítico, figurativo y de estilo esquemático de la provincia de Jaén, en el que está incluido Quesada. Bueno, pensábamos que había que hacer algo. Los primeros descubrimientos del arte rupestre se hacen de este periodo y que están declarados Patrimonio de Humanidad, se hacen en Quesada en el año 84. Hay que decir, vamos, aquí hay que hacer un paréntesis, ¿eh? Se hace ese descubrimiento y uno de los descubridores era un señor que le gustaba irse al monte a buscar espárragos, en fin, a lo que da el monte, y se encontró con una cueva donde había una serie de pinturas de arte rupestre. Y ese señor, nosotros, que era alcalde de Quesada, que casualidad de la vida, le gustan los espárragos y le gusta el arte rupestre, bueno, las dos cosas a la vez, las dos, ¿no?, cosas aquel día. Se dio mejor el arte rupestre que los espárragos, porque llovía muchísimo. Y bueno, a partir de ese momento, pues se han ido descubriendo muchas más cuevas y abrigos por parte también de un grupo de aficionados de Quesada. Todo lo poníamos en conocimiento de la Universidad de Jaén y de dos expertos, Manuel Soria Lerma y López Payer, para que se le diera esto la importancia y la conservación necesaria. Hasta tal punto que decidimos que en ese viejo edificio que fue dedicado desde los años 60 hasta el año 2008 para Museo Rafael Zabaleta, había que darle uso. Y el uso creemos que es el mejor. Es decir, a nuestro patrimonio de la humanidad, que es el arte rupestre, y también a la Villa Romana de Buñuel. Quesada tiene un patrimonio histórico, artístico, impresionante, y nuestra obligación como gobernantes es conservarlo y ponerlo en valor para que el visitante, bueno, pues que vea que nos preocupamos de nuestro patrimonio y porque supone un atractivo importante para el visitante. Suma y sigue. Zabaleta, Miguel Hernández, las Centro pinturas, del fin. Bueno, pues seguiremos en esta línea porque además conseguimos varias cosas. Una, conservar el patrimonio. Otra, concienciar sobre el patrimonio. Tercero, ponerlo en valor. Y cuarto, que nuestra gente, la gente Quesada, pues le suba la bilirrubina, le suba la autoestima. Bilirrubina, ahora que estamos en fiesta, le suba la autoestima, porque como mejor se conserva el patrimonio es conociéndolo. Claro. Y si tú pones y expones en un centro de interpretación parte de nuestro rico patrimonio, estás concienciando al ciudadano, y así cuando vea estas cosas no se convertirá en un vándalo, sino se convertirá en un romano de la época dorada de Roma. Claro que sí. Alcalde, siempre un placer hablar con usted. Le dejamos que tiene otras obligaciones y nos quedamos aquí con un buen grupo de personas que van a hablar bien de su pueblo, seguro. Buena gente. Gracias, alcalde. Gracias a vosotros, como siempre. Muy bien, despedimos al alcalde, a don Manuel Vallejo, y nos quedamos con el concejal de fiestas. Bueno, ya no. En esta legislatura no es de fiestas, ¿no, Juan Antonio? Soy de cultura. De cultura. Cultura, educación, turismo. Festejo ha pasado a otra compañera, pero bueno, como es nueva un poco, pues todavía también estoy pasándole un poco el relevo. Estamos trabajando pues para que las fiestas no se note que hay vivo, digamos, ese cambio en la concejalía, porque también es trabajando, que es Victoria Lázaro, la concejal de festejo. Pero has llevado la inercia. Entre cultura y festejo. La inercia te ha tocado, ¿no? Me ha tocado la inercia. Ahora el traspaso, la transición, en ello estamos. Pero vamos, que de todas maneras en la feria de fiestas de Quesada hay una carga de cultural muy importante, muy grande. Pues, por ejemplo, la revista de la feria, que se presentó el día 13, la presentó el poeta Manuel Pineda, y un ejemplar de 308 libros, 308 páginas, de las cuales hemos hecho 1.000 ejemplares y quedan 150 aproximadamente. Y creo que es un referente. La feria de Quesada no se concibe sin esa publicación. Estamos ya desde el año 80 y algo, ininterrumpidamente haciéndolo. Todo lo que pasa en Quesada, poesía, en todo el año sale allí. 500 fotos, gestión municipal, poesía, artículos de historia. El último, por cierto, lo cierra el Quebrantahuesos, que nos escribió el compañero, ahora, amigo Juan Ramón Jiménez. Ahora hablaremos del Quebrantahuesos, que sí. Se llama Quesada. Se llama Quesada. Lo liberamos en julio. Y bueno, ellos ahora nos explicarán, porque es un proyecto muy ilusionante. Ahora vamos a hablar. Sí. Bueno, la feria de este año viene con tres novedades, aparte de todo lo que había. Viene con una ludoteca, eso es copiado de Peal de Becerro, que lo sepa, ¿eh? Además me lo dijo la alcaldesa, dice, ya hay otros pueblos que nos están copiando. Bueno, es verdad, tampoco es que nos duele la prenda en reconocer que a pueblos amigos, compañeros y vecinos, como es Peal de Becerro,
pues bueno, supongo que ellos también otras cosas les haremos, serán de ejemplo de nosotros para ellos, ¿no? A ver, ¿qué y, han copiado? A ver, ¿qué cosas han copiado? Pues… A ver, no sé, eso ¿ves? Bueno, no recuerdo exactamente. No, pero, o sea, estamos pero, con el pique pero, sano que creo, hay entre no, Peal por supuesto, y Quesada, por supuesto. ¿No? Además, de hecho, la concejal de festejo es… de Quesada es de origen espealeño, o sea, y su marido es quesadeño, pero vamos, que estamos perfectamente hermanados, somos sí. Pueblos, estamos aquí a 11 Peal kilómetros. Peal y Quesada, estáis mezclados ya unos. Entonces, bueno, la idea, bueno, hemos enterado de que surgió bien, de que funcionaba. Ellos, la verdad, que lo tienen en la misma, al lado de la verbena. Nosotros hemos habilitado un espacio que está de aquí a 200 metros, girando a la izquierda de la Plaza de la Constitución, y va a estar hábil, va a empezar a funcionar a partir de mañana, vale. 25 hasta el 28. Espérate que lo explicamos, la ludoteca es ni más ni menos que un sitio donde dejar a los chiquillos cuando nos vamos de verbena. Efectivamente, es una especie de guardería donde hay talleres para niños, donde hay hinchables, donde hay juegos deportivos, pues ya te digo, y estarán para niños de 4 a 11 años, por la mañana desde las 2 hasta las 6, y por la tarde cuando empieza la verbena, pasa de la verbena adulto de 11 y media a 4 de la mañana. El precio por sesión y niños es 2,5 euros, que entendemos que es asequible, es el precio de una atracción claro, de feria. Claro, claro que donde sí. Van a tener cantidad de talleres, como os digo, de rastas, de pulseras, globoflexia. Van a estar entretenidos. Van a estar muy, muy entretenidos. Entretenido. Además, controlan en cualquier momento. Cualquier niño que tenga un problema se llama por teléfono a su papá, a su mamá. ¿Y si, el padre tiene algún problema? Ya sabes tú los problemas que suelen pasar en la verbena y haciendo la liga, ¿no? Un problema de que te pases de frenar. Se llama el niño, para que se ocupe del padre. También más lógico, ¿no? Bueno, vienen con la ludoteca, vienen este año con el Grand Prix, que es para la primera vez que se hace, ¿no? El Grand Prix va a ser el día 27, que es el penúltimo día de feria. Y nos comentaban que había una franja de edad que no tenían una actividad, que quizá todo se cargaba en los niños y quizá en los mayores. Y bueno, esto abarca una población ahí, pues digamos, entre 20 y 40 años los que participan. Es novedoso. Sabéis que es pues, un juego de entretenimiento donde hay una serie de pruebas puntuables. Participan 6 equipos con 6 personas, son mayores de 18 años. Y bueno, una plaza que se montará en el sitio que hemos anunciado. Y el día 27 a las 7 de la tarde, pues luego una de las pruebas incluye 2 vaquillas, que tampoco son vacas pequeñas. Se pueden llevar como mucho un revolcón. Sí, vamos. Pero vamos, que tampoco se soltarán las vaquillas para los valientes que quieran salir a dar un capotazo. Muy bien. Y lo de los zombies, que eso se acelera este fin de semana. Ahora hablaremos más en profundidad con el organizador de esta idea. Pero lo pasasteis como los indios, ¿no? Bueno, yo iba acreditado como prensa. Pero que a mí el año que viene me meto de zombie. De zombie, ¿no? Porque la gente yo la vi que disfrutó un montón. Ha movilizado, me comentaba Juan, esta mañana 700 personas. A ver, después la hora os explicará. Ha sido algo novedoso. Lo han trabajado muchísimo. Y desde aquí quiero dar la enhorabuena a la Asociación de las Colonias de Tíscar, que han movilizado a voluntarios, han hecho las inscripciones, se han encargado del atrezo. Ahí había un trabajo largo, pero que es que han sacado a la calle a todo el pueblo. Sí, ¿no? Sí. Eso está bien. Sí. Sacar a la gente a la calle es lo mejor que se puede hacer. Pues sí, yo creo que es lo que se trata. Además, ahora, hombre, el clima favorece. Y bueno, es que en Quesada llevamos preferia también, porque estamos en 24 y acabamos el 28. Pero es que ya empezamos el día 6 o 7, creo que fue, con un concierto del año 80. 14 y 15 tuvimos la reina, las damas, tuvimos verbena también, los borregos y el trigo, que es una ofrenda que hace la cofradía de la Virgen de Tíscar. En fin, y hemos tenido muchísimas actividades deportivas también de todo tipo, de fútbol sala, pues de bicicletas, de BTT, senderismo, un senderismo nocturno donde participaron del orden de 300 personas. Es decir, que el mes de agosto el que se aburre en Quesada es porque quiere. Es porque quiere, claro que sí. Permíteme, concejal, vamos a hablar con invitados porque lo hemos dicho hace un momentico que se liberó un pollo de quebrantahuesos con el nombre de Quesada y has dicho, pues mira, este año en el programa de feria vamos a invitar a dos de los que han formado parte de ese proyecto, ¿no? Que los tenemos aquí a nuestro lado. Sí, sí. Que por un lado son Juan Ramón, a ver, que no veo. Con Juan Ramón sol, Jiménez, Juan Ramón Jiménez, claro. Tiene nombre, le falta Platero. De poeta, sí. Juan Ramón Jiménez, que es guardia civil del Seprona, está en la patrulla de Pozo Halcón y está adherido también al proyecto del quebrantahuesos, sí. Francisco Jiménez, que es el director técnico, Rodríguez, perdón. Paquillo. Buena memoria tienes, ¿eh? Director técnico del Centro de Cría en Cantidad del Quebrantahuesos. Bueno, pues a ambos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, compartimos. No te preocupes, aquí tenemos más, tenemos más recursos. Esto de estar detrás de la naturaleza y cuidando de ella, eso tiene que ser chulo, vuestro trabajo tiene que ser muy chulo, ¿eh? Hombre, es muy reconfortante. Además, si eres, yo en mi caso soy biólogo, estudié biología, la especialidad de zoología en la Universidad de Granada.
Y hoy día, tal como está la situación en todos sitios, trabajar en lo que te gusta, claro, eso es un privilegio. Mi hijo Alejandro también quiere ser biólogo, pero él le dice de otra forma, dice que quiere ser bichólogo. Yo soy bichólogo. Bichólogo. Sí, bichólogo. Esto es una gozada. Y aquí tenemos a nuestro guardia civil del Seprona, sí, que te iba a hacer una pregunta. ¿De verdad acojona tanto el Seprona como se rumorea por ahí? Porque es que la gente ve aparecer a un tío vestido de verde con una moto y le entra un tembleque. No, la verdad que al principio sí. Al principio, pero hasta, solo al principio, hasta ¿no? Hasta uno también. Pero luego no. Una vez que conoces a la gente, a los compañeros, son gente que mira por el medio ambiente. Claro que y todo. Sí. O sea, es importante la labor que desarrolla el Seprona. Vamos a hablar de Quesada, pero del pollo. Vamos a ello. Porque fue una historia muy chula, ¿no? Una historia muy chula, pues, como la de todos los pollos que nacen en el centro. Todos. Todos. ¿Cuál es la vida de un pollo que nace en el centro? Bueno, pues el pollo en el centro, si se va a liberar, como es el caso de Quesada, allí lo tenemos aproximadamente unos 3 meses, bueno, entre los 80 y los 90 días de vida es cuando lo liberamos, que fue el caso de Quesada. Quesada fueron 84 días, creo, sí, cuando se liberó lo que tenía. Y bueno, nace en el centro de cría en cautividad, se mantiene una vez que nace, que el nacimiento se produce en el laboratorio, controlado por el personal del centro de cría, por si hay algún problema, poder asistir la eclosión. Una vez que ha nacido, se mantiene 5, 6 días, 7 días, según el caso, en el laboratorio, alimentándolo nosotros, para ver que el bicho digiere bien, está fuerte, está espabilado, y una vez que pasan esos primeros días, se devuelve a una pareja, que son los que se van a encargar de criarlo ya hasta que se libere. Una pareja, unos padres adoptivos. Exactamente, unos padres adoptivos. Pues es que me han dicho que los quebrantahuesos son de los pocos animales que cuando se unen en parejas es para toda la vida. Sí, el quebrantahueso es monógamo, aunque echan sus canillas al aire también. ¿Cómo que echan sus canillas al aire? Sí, hombre. O sea, tienen pareja fija, pero de vez en cuando. Pero sí que tampoco, un poquito de variedad, ¿no? Exactamente, la variedad está al gusto. No, pero sí, forman parejas estables, establecen un territorio de cría y ya no se mueven de ese territorio hasta que, pues, hasta que muere la pareja o alguno de los dos muere, o hay problemas y buscan otro sitio. Pero ya se establecen ahí y no se mueven de ahí. ¿Y dónde está Quesada ahora mismo? Pues Quesada ahora mismo está en las inmediaciones de la cueva, porque precisamente hablando con Emilio Heredia, que es uno de los técnicos de seguimiento, me ha comentado que el miércoles pasado, este miércoles, empezó a volar y ahora mismo pues se encuentra cerquita de la cueva. Los primeros días no suelen alejarse. ¿Vosotros cuando lo liberáis no todavía no vuelan? No. Nosotros lo liberamos justo en el momento en que el pájaro empieza a tener ganas de salir de su nido. Es cuando el pájaro empieza a improntarse con el medio que lo rodea, y eso es lo que luego va a interpretar como su lugar de nacimiento. Ajá. Por eso lo que nosotros queremos es que empiece a volar desde una cueva y no que empiece a volar dentro de la jaula, porque si no, su lugar de nacimiento para él es la jaula. Al final viene a la jaula, ¿no? Si se cría allí mucho tiempo en cautividad. Sí, los que se pegan más de 3 meses en una jaula ya se quedan para la cautividad. Se quedan para formar parejas cautivas, sí. No, sí, es que también en cautividad no se vive mal del todo, ¿no? Hombre, nosotros intentamos. A ver. Son animales salvajes y donde mejor estarían serían, evidentemente, en libertad. Pero nosotros en el centro de cría intentamos darle las mejores condiciones posibles y, desde luego, si un animal está estresado o las condiciones que tú le mantienes en su cautiverio no son buenas, el bicho no cría, no se reproduce. Claro. Y buen dato de que están bien cuidados es que los animales todos los años se reproducen y cada vez vamos a más, ¿eh? Claro, este año han sido 8 pollos nacidos en el centro. Eso es todo un récord, ¿no? Bueno, el récord lo tuvimos en 2010, creo que fue, que fueron 9. 9. 9 pollos, pero está muy bien, vamos. Bueno, y entonces el Quesada ya lo soltasteis en su cueva, está por allí revoloteando, está empezando ya a aprender a volar. Y cuando ya vuela, creo que se pega unos viajecitos de los buenos, ¿no? Se pegan viajecitos muy buenos, sí. ¿Dónde se van? ¿Dónde se sube? Porque le tenéis puesto un GPS y sabéis en cada momento dónde está el pollo, ¿no? Exactamente. Cada animal va marcado con anillas, va marcado con decoloraciones de plumas, tanto de alas como de cola, con un patrón individual para cada individuo, valga la redundancia. Por si lo ves en vuelo, saber qué animal estás viendo. Lo que pasa es que eso le dura a los 2-3 primeros años, porque cuando mudan todo el plumaje, esas marcas ya se pierden. Y luego, además, se les pone un GPS que te dice en cada momento, como tú bien has dicho, dónde está el animal. Nosotros tenemos ejemplares como Bujaraiza, por ejemplo, que es del año pasado, se liberó el año pasado, que ha estado ya en Portugal este año. Creo que fue el mes pasado o el anterior, en junio o julio fue. Fue a Portugal. Tono,
que es el padre de Tono, que es el padre de la hembra que ha nacido este año en libertad, el primer pollo que nace en libertad en Andalucía después de más de 30 años. Ese animal se pegaba medio año en Pirineo y medio año aquí, hasta que ya llegó a la edad adulta, decidió establecer un territorio de cría y se quedó. Han llegado a Finisterre, han llegado a Valencia, Alicante, a Murcia, a Cáceres, en fin, se recorren toda la geografía peninsular. Que no para, no para, no para, pero al no final para. Viven donde, na, donde se sí, les sí, sueltan, eso, ¿no? Esos movimientos de prospección, por llamarlo de alguna forma, se producen en los años de juventud del animal, durante los 5, 6, 7 primeros años de vida. Luego ya cuando deciden establecer un territorio de cría, vuelven a la zona donde han nacido. Vale, ¿y en qué parte entra a formar parte del proyecto, por decirlo de alguna forma, el Seprona en todo esto? Pues Seprona entra a formar parte en lo que es la conservación, de que los animales no mueran. Observación y vigilancia, ¿no? Exactamente, hacemos una labor preventiva, de que las causas por las que se extinguió el quebrantahueso no vuelva a ocurrir este hecho. ¿Y se extinguió por qué? Por la gente los mataba y también por el cebo envenenado, que ponía algunos ganaderos, algunos desapresivos, por así llamarlo. Ganadero, pero vamos a ver, el quebrantahuesos no es una amenaza de del ganado, ¿sí? No, pero los ganaderos lo que hacen es poner veneno para limpiar la zona, la paridera, donde van a parir sus ovejas, su ganado, para matar lo que es los zorros, el águila, todos los depredadores que pueden matar a su borrego. Eso es, si ponen veneno, pues muere el zorro, muere otros animales y muere incluso los buitres. Los buitres van a comer ese animal muerto y los quebrantahuesos pues también entran dentro de la cadena, ¿no? Las parideras. Dice Juan Ramón, las parideras. Vamos a, para los que no estamos puestos en esto, las parideras. Creo que es el sitio, el lugar, exacto, en la sierra donde vienen los pastores a su ganado pastoreando. En la zona cuando van a parir, pues entonces, como te comentaba antes, unos 15 días antes o 10, entonces lo que haces es sembrar con veneno la zona para limpiar todo cuando nazcan sus chotos. Sí. Entonces no haya ningún depredador. Pero aquí entran en conflicto una serie de intereses. Los intereses de la naturaleza y los intereses de la supervivencia de los ganaderos. Exactamente. ¿Cómo se convence? Porque esa labor también es un poco apasionante, la labor del Seprona, que tienes que ir o tenéis que ir a hablar con los ganaderos a decirles, mirad, esto no se puede hacer. No solamente las sanciones y lo que te puede caer, incluso hasta cárcel. Gente que lleva desde siempre haciendo eso, y no tanto también por nuestra parte, sino por la estrategia de veneno, que son los compañeros de medio ambiente, y todos son los que intentamos de concienciar a esta gente de que eso no es bueno para ellos. Todo esto. Sí. ¿Y qué dicen ellos? Pues nada, dice que no, que ellos no ponen. ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a decir que ellos están poniendo? Entonces, desde 2011, que fue el último año que murieron dos ejemplares de quebrantahuesos, tenemos la suerte de que no ha muerto ninguno. Entonces, con lo cual, si seguiremos. La tendencia es buena, ¿no? Sí, parece que sí. A ver si conseguimos entre todos pues que esta especie tan preciosa se consolide en nuestro parque. Porque ser guardia civil es chulo, mola, pero ser guardia civil del Seprona, eso tiene que molar, pero cantidad, porque claro, tu trabajo es. Tú has visto rincones de la sierra que seguramente poca gente los ha visto, sí, ¿no? Sí, la verdad que es un lujo. Yo desde que era crío, desde que era con la edad de mi hijo, yo quería ser agente de medio ambiente o del Seprona. Y por suerte lo he conseguido y la verdad que es un honor, un lujo. Eso es un lujazo, eso. Tu trabajo diario no solamente vigilar medioambientalmente, que no se ocurra ningún delito en nuestro parque natural. Por cierto, somos muy delincuentes aquí en el parque natural. No, cada vez. Muy delincuentes medioambientales, me refiero. No, cada vez la gente se va concienciando más de que el medio ambiente es una cosa que hay que cuidar. Y es una fuente de recursos lo que tenemos aquí en los pueblos tan pequeños, que dependemos solo del olivar y el turismo, como es el parque. ¿Cuáles son los delitos así más comúnmente que suelen pasar por aquí, por el parque natural? Delitos, pues a lo mejor maltrato animal, delitos de furtivismo, que tenemos el parque, pues entonces la gente todavía sigue cazando furtivamente. Y poco más. ¿Hacéis labor pedagógica cuando pilláis a alguien? Es decir, oye, mira esto, no lo vuelvas a hacer, esto tal. Algunos sí. Algunos sí, ¿no? Otros no quiere, hay manera de enseñarles, ¿no? Luego también desde nosotros, desde el colegio, los maestros no han. Todos los años vamos al colegio para darle unas charlas a los niños, lo que es el Seprona, lo que es el medio ambiente, para desde pequeños concienciar que es una cosa que hay que cuidar. Claro que sí. Bueno, y lo del pollo, ya para terminar, el pollo, el nombre de Quesada vino por el tema del incendio, ¿no?
Bueno, se barajó en su momento hacer un concurso de ideas, pero nos aconsejaron que como le estaban poniendo el nombre, pues qué nombre más bonito que Quesada, que significa lugar fértil, ¿no? Casa Chaida. Pues lo más normal es que se pusiese el nombre para que luego donde vuele y donde se le conozca, pues haga pues también promoción de Quesada. Así Quesada fue, ¿no? No hace cualquier vida, muy, sí, era sí, muy, fue, pero lo normal es que se ponga. Bueno, pues nada, a seguirle los pasos a Quesada. Y que vaya bien, que no se os desmadre, que no se os desmadre mucho. No, esperemos que no. La educamos bien, lo que pasa es que eso, ya una vez que el niño se emancipa, claro, no se puede controlar. No se puede controlar. Pues Ramón, un lugar de la sierra de Quesada. Un lugar, el nacimiento de Guadalquivir. Bueno, Cañada de la Fuente. Lo has traído lesionado. No, lo sabía. Ah, es precioso. Aunque ahora en verano es un poco, hay poca agua, pero bueno, aparte de eso, el Valle de los Tejos, la zona de Puerto Llano, que es un sitio de que tiene el pinar más viejo de toda Europa. Es un sitio aconsejable para visitar. Sí. Muy bien, pues nada, iremos, que Lenche, yo ya lo he visitado ya varias veces, así que yo soy aquí de la zona. Lo conoces bueno, bien. Se me notan, soy de aquí de la zona. Muy bien, pues muchas gracias de verdad. A vosotros. Vamos a seguir hablando con más gente de aquí de Quesada. Lo de la BTT. La bicicleta a todo terreno, claro. Quesada se está fomentando cada vez más, incluso hay un club que se llama Guadalbike, de Quesada, que le hemos cedido una sede en el Colegio Madre de Dios, y tenemos aquí un representante, Mario Vilche, que es un fenómeno en la bicicleta, además colabora en todo lo que se preste en el deporte, y tiene también sus medallas, tiene sus premios que está consiguiendo, porque es un buen deportista. Mario, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Guadalbike, que dice el concejal, Guadalbike para los de la Loxe. Sí. No me la ha pillado, déjalo, ya lo entenderás. ¿Qué tal? ¿Cómo te viene a ti la afición por la bici todo terreno? Yo quería estar en un deporte que fuera que dependiera de mí. ¿Cómo? Yo antes jugaba mucho al fútbol. Sí, jugaba fútbol, ¿no? Sí, pero yo... ¿No te pasaba la pelota y has dicho, ahora verás? No, me buscaba un deporte que solamente dependo yo de mí, sí, y ya está. Que dependiera, ¿no?, de mí, que todo lo que hiciera fuera yo. Fueras tú, el esfuerzo fuera tuyo y lo que ganaras fuera para ti y lo que perdieras también, ¿no? Y te enganchaste con una BTT y habías montado un club. Sí. ¿Y qué hacéis? Yo compito. ¿Cómo? Que compito por Andalucía. ¿Compites? ¿En qué sitios has ido a competir? Málaga, Almería. Este año he ido a Málaga, Almería, Jaén, Granada. ¿Y has ganado algo? Sí, lo más que he ganado ha sido tercero en Andalucía. ¿El tercero? Sí. No. No está mal, ¿no? Sí. Oye, el tercero. El tercero es una buena posición. Poquito a poco irá escalando puestos. He quedado tercero en Andalucía en maratón y en Duathlon Cross. Va, muy bien. ¿Y aquí por dónde vas tú a practicar? ¿En Quesada? Sí. Por la sierra. ¿A la sierra? ¿Qué parte de la sierra te vas? ¿A la sierra de Tícar? ¿A la sierra de dónde te vas? No, de Cazorla. A la sierra de Cazorla, ¿no? Sí. ¿Y te metes por sitio prohibido o no? A ver qué va a decir. Está aquí el Seprona. Sendero. ¿Eh? Sendero. Por sendero. Senderos permitidos. Sí. Todos están permitidos. Sí. Lo que es el turismo respetable, respetando el medio ambiente, pueden perfectamente ir. Y estoy viendo por la televisión noticias que salen de que hay unos desalmados que os ponen para los ciclistas unas cuerdas ahí en mitad del bosque. Yo por aquí alguna vez me he encontrado piedras en medio. ¿Piedras? Sí, conjunto de piedras en medio. ¿Que tú crees que se le han puesto acaso hecho, no? No sé. Las piedras solas no se mueven, ¿no? Las piedras solas no, la piedra claro, efectivamente. Pero cuerdas de esos cables no, que ponen... No, cuerdas no. Ten cuidado. Y habéis organizado aquí una buena concentración en Quesada, ¿no? Sí, un rally. ¿Y la habrá ganado tú o qué? Sí, de medalla, sí. Ah, lo ganó él. Creo que ganó un premio, sí, Víctor. Claro. Sí, me salió el circuito. Para eso se apuntó. Para eso se hizo. Él fue organizador y participó también. Y como es tan bueno, pues el que es bueno, pues gana. Claro, dice, yo me hago un deporte para mí mismo. Y verás cómo me lo voy a ganar yo. Aquí porque no puedes meter la bicicleta, está sentado la bicicleta. Si no estaría, yo lo veo mucho practicando. ¿Sí? Además, lo bueno que del club ese hacen el rally de BTT, que ya no sé si es la tercera o cuarta edición este año. Luego una quedada nocturna también de bicicleta y siempre están ayudando con la Concejalía de Deporte, por supuesto, muy bien coordinado. Y es una suerte tener. Es que toda la feria sería imposible sin un grupo de personas que trabajen y que ayuden. Hombre, nosotros nos tenemos que poner las pilas también desde el ayuntamiento. Y la gente, ¿no?, colabora, ¿no? Aquí trabajamos desde el más grande al más chico, desde el concejal 1 hasta el 13, ¿no? Mm. Pero luego tenemos también una comisión de festejos y tenemos gente como esta mañana el concurso de pintura, pues gente que nos echa una mano para estar ahí, porque si no sería imposible. El concurso de pintura. Sí. Fijaos, aquí detrás de nosotros tenemos cientos de zabaletillos. Tenemos pequeños zabaletas pintando, pues cumplimos 45 años. ¿Vale? Hoy es el 45 edición y tenemos niños entre 3 y 14 años dibujando. Me han dicho algunos padres que ellos quieren sumarse también.
que les gustaría que el año que viene hubiese un rincón para ellos, y lo vamos a estudiar y vamos a intentar desarrollarlo. Sí, ¿no? Pero vamos, el concurso infantil de pintura, que homenaje a un gran pintor madrileño, pero afincado en Quesada, como José Luis Verde, que fue benefactor, bueno, dio dinero para la construcción de uno de los colegios que hay en Quesada, el colegio que lleva su nombre, José Luis Verde, y estamos encantados. Haremos una exposición en el Museo Zabaleta, en la rampa de acceso, que ahí hay un lugar bastante idóneo para exponerlo, y estarán todo durante el día 28, desde ahora hasta el día 28, el día 28 a las 12 de la mañana, aquí mismo haremos la entrega de premios por categorías. Y bueno, a los niños que han participado hemos tenido un pequeño obsequio con ellos, le hemos dado un bocadillo, zumo, y le hemos dado unos estuches muy bonitos para guardar los bocadillos y las botellas cuando vayan de viaje. Todos los años tenemos un pequeño detalle con ellos, no deja ser simbólico, pero que intentamos que sea muy útil para ellos. Muy bien. Juan Pedro Aranda, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Bien. Eres el organizador, coordinador de la Noche de la Supervivencia Zombie. Efectivamente, Supervivencia Zombie Quesada 2015. ¿Pero eso cómo es? Yo no he visto nunca una cosa de esas. Bueno, pues esto es un proyecto que nace en mayo de este año, cuando nos juntamos con el concejal de Cultura y empezamos a ofrecerle la posibilidad de organizar un proyecto de este tipo. Y bien, cuando juntamos con el apoyo del ayuntamiento, estudiamos la viabilidad de este proyecto, tanto económicamente como en materia de recursos humanos, y organizamos lo que es esta supervivencia zombie. ¿Qué es una supervivencia zombie? Pues realmente es un real game o un juego real, donde todos los participantes tienen un rol. Es un juego de rol masivo en el cual participan unas 400 personas, donde tenemos dos figuras, unos supervivientes y otros zombies. Los supervivientes lo que tienen que hacer es, a lo largo de la noche, superar una serie de retos u objetivos. Que no te coja el zombie, ¿no? No, eso es el aliciente. A ver. Es decir, detrás de ti sabes que siempre va a haber zombies que te pueden comer. Ajá. Te pueden devorar y te conviertes en un zombie. Pero tú lo que tienes que hacer como superviviente es superar esa serie de retos objetivos, los cuales no sabes lo que pueden ser, que pueden ser tanto como conseguir víveres o medicinas, o conseguir pistas o mapas para poder llegar a un punto de evacuación donde un equipo de las Fuerzas Especiales y Fuerza Armada te rescatarán. Entonces tienes 6 horas para poder realizar ese objetivo. Alguien puede estar pensando, una vez que escucha a Juan Pedro, hay gente pato. Aquí se juntaron 700 personas que vinieron de toda Andalucía. Efectivamente. El evento consiguió movilizar entre voluntariado, participantes y público, no solo 700 personas, seguramente a casi 1 millar de personas. Un millar que vienen, que se gastan el dinero aquí en Quesada, que comen, algunos muchos dormirían seguramente, ¿no? Efectivamente. Y que se dejan un capitalillo. Sí. Nosotros desde la red de voluntarios lo que hicimos también para que no solo llegaran aquí y se lo pasaran bien, sino hicimos un acuerdo con todos los locales, bares, restaurantes de Quesada, para que todo esto se adheriera a nuestro plan, ofrecieran una serie de ofertas tales como pizzas a 5 euros o un bocata con consumición a 3 euros, para lo cual toda esta gente cuando llegara aquí se sintiera en Quesada como en su propia casa, disfrutara no solo del evento por el cual habían pagado para asistir, sino lo pasaran genial, comieran, se divirtieran y tuvieran un día entero de actividades en el cual disfrutaron como niños pequeños casi. Claro. ¿Y esto empezó a qué hora de la noche, a qué hora empezó? El evento en sí empezó a las 11:30. El evento empezaba con una escenografía principal, donde montamos un escenario bélico con carpas militares, una trinchera con sacos terreros, redes de camuflaje, una torreta para francotiradores. Y todo el evento empezaba cuando todos los supervivientes lo agrupábamos en este recinto. Y todo empezaba cuando un zombie, por así decirlo, con una motosierra, tipo, es un poco gore, pero salía desde la torre de la iglesia para matar a un médico. Cuando esto sucedía, todas las luces de la zona se apagaban, había un apagón general, todos chillaron como niños pequeños. Y desde lo alto del torreón de la iglesia, con un cañón de luz, enfocamos a una calle por la cual subían todos los zombies. En ese momento, claro, todos los supervivientes salieron despavoridos. Y fue una escena francamente chula, emocionante, chula, ¿no? Divertida. El público no sabía si aplaudir o gritar. Fue francamente impresionante. Juan Antonio, el concejal de festejo, me contaba antes fuera de micrófono, dice, yo me pegué un susto, estaba echando fotos y me aparecieron 4 o 5 por detrás, pero caracterizados bien, pues, o sea, que no iban con una mascarilla de cartón, no, iban con su látex, con su... Yo iba con unos amigos por el Paseo de Santa María charlando, porque terminó la presentación, que fue espectacular, vamos, la gente chillando, como él comenta, entonces, bueno, íbamos callejeando, bueno, y había unos coches aparcados, a mí me extrañó porque esa zona no tiene muchos coches.
Bueno, pues de repente me sale uno, pero yo diciendo a otra amiga que estaba, que tenía otro detrás dándole así, señalándole, salieron 6 o 7, pegamos un bote. Claro, bien, estaban perfectamente caracterizados porque no es una cosa, era, me parece que lo han hecho con látex y lo han hecho con unas tenegas, tenían varios puestos en distintos sitios de Quesada y lo trabajaron muy bien, pero acojonaba, hablando vulgarmente, asustaba, ¿eh? Claro, asustaba. Sí. Y luego verlo, una escena que vi como 10 o 12. Los veía así y es que me recordaba perfectamente las películas de Walking Dead y todo este tipo de películas, ¿eh? Claro que sí. Estaban muy bien currados y ya, como digo, chapó. Te disfrazas. No, yo el año que viene a mí me apunta. ¿De zombie o de...? No, yo de zombie. ¿De zombie o de superviviente? No, yo de zombie. Yo de zombie. Paquillo con Robin. Sí, de zombie, de zombie. Sí, queda bien. De zombie, pasotar. Algunos se pueden llamar friki, yo considero gente que se lo pasa bien. Gente divertida. Sí, igual que, como decía Juan Antonio, los zombies se lo pasaron incluso mejor que los supervivientes. Los zombies estaban escondidos en las calles. Quesada da mucho juego para hacer un evento de este tipo. Son muchas callejones estrechos. Los zombies estaban escondidos, agazapados. Pasaba la gente, la asustaba. No solo a los participantes, sino al público. Yo estoy dándome una vuelta, también caracterizado como zombie. Y esas familias se acercaban con los niños para que... ¡Dale un susto! Y fue un evento impresionante. Un trabajo faraónico realmente, donde 147 voluntarios estuvieron trabajando toda la noche, donde un equipo de unos 7 personas hemos estado 3 meses trabajando sin parar, de una forma totalmente altruista para que esto saliera bien. Y eso, como he dicho, 147 voluntarios divididos en 27 maquilladores, 60 figurantes que estaban en los 29 escenografías que desarrollamos, con sus guiones, su escenario bélico, su atrezo. 16 caracterizados como militares y luego 20 zombies infiltrados para que se cumplieran las reglas del juego. Fue un evento totalmente muy, muy ambicioso, que salió todo perfectamente, la gente está contenta y esperamos repetir en el próximo año. Enhorabuena, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Voy, y ya para terminar, nos vamos con la única chica que nos has traído hoy aquí al programa, Juan Antonio. Bueno, es verdad que no se cumple la paridad. Eso hay que reenmendarlo. Mea culpa. Hay que enmendarlo. Elizabeth, que sí. Es técnico de turismo del ayuntamiento, ¿verdad? Sí. Tu labor es atender al que llega, darle información. Atención al visitante y visita guiada a Bruñel y a lo que quieran ver de por la zona. Ahora mismo solo hacéis visitas guiadas a Bruñel, ¿no? Sí, de momento sí. Pero si alguien está interesado en visitar la Cueva del Agua y que se la acompañe, también se podría hacer. Se podría hacer, ¿no? Sí. Y preguntan sobre todo preguntan pues por la Villa Romana por de Bruñel la Villa Romana. Y por el Museo Zabaleta. Museo Zabaleta y también mucha gente por la Cueva del Agua. Cómo llegar y demás. La Cueva del Agua es que tiene mucha fama esa. Sí. ¿Eh? A pesar de lo estrecho que hay allí, aquello para entrar, ¿eh? Es muy estrecho, pero la verdad es que a nivel paisajístico aquello es precioso. Es una pasada. Yo lo recomiendo y además que todo el mundo que va repite. Y la gente, tú los atiendes cuando llegan. Sí. Pero a lo largo de su recorrido, ¿qué dice la gente de Quesada cuando visita este pueblo? Bueno, la mayoría de la gente Quesada le entusiasma. Por la gente, por todo. Porque, bueno, como ha dicho también el alcalde, aquí tenemos un patrimonio grandísimo. Entonces, la gente la verdad es que encanta. ¿Tú haces de guía? Yo sí. Bueno, de momento solo he hecho las visitas a Bruñel. ¿Qué se ve en Bruñel? La ruina romana. ¿Solo? Solo. Bueno, y la colección de mosaicos que tiene dentro de la villa, que es lo más característico de allí. Está muy bien conservado. Con el centro de interpretación de la arqueología, otro aliciente más, ¿no? Otro aliciente más y la verdad que tiene un potencial grandísimo. Muy bien, Eli. Pues nada, que nos alegramos de que estés también disfrutando tu trabajo, porque eso también se disfruta, enseñar tu pueblo, ¿verdad? Sí, porque además es la primera vez que trabaja aquí en Quesada, siempre está trabajando fuera. ¿Fuera dónde? ¿En qué sitio? En Granada. En Granada también, de guía, ¿no? Sí, bueno, de turismo, sobre todo en el tema de turismo. Menudo cambio, ¿no? Sí, la verdad es que he hecho trabajo bastante diferente. Muy bien. Pues nada, que sigas con tu labor, ¿vale? Vale, muchas gracias. Nos vamos, que es hora de irse, alcalde. Digo, y alcalde. Bueno, si se entera Manolo Vallejo que le he dicho aquí al amigo Juan Antonio, alcalde, ya no venimos más. Ya, no. ¿No? Sí, viene, ¿no? Bueno, a veces cuando no está, estamos los tenientes de alcalde. Eso es verdad, es verdad. Estamos, teniente de alcalde. Bueno, sí. Señor teniente alcalde, que le toque a usted despedir el programa. Bueno, pues que os vamos a recibir con los brazos abiertos. Quesada empieza hoy la feria. Estamos hasta el 28, hay actividades para todas las edades. Aquí por la noche, a las 11:30, es un lujazo. Las orquestas que vamos a tener, Andaluz, la Orquesta Pecado, vamos a cerrar con Chasis y Farándula. Vamos a estar hasta las 7 de la mañana, cuando ya pase la Virgen y esté por el semáforo, y diremos que pare.
pero esto, vaya a ver la cantidad de público, esto se peta, esto se pone a reventar, porque son orquestas buenísimas, con una puesta en escena espectaculares, y luego pues el ferial también está muy bien ubicado, anoche fue el Día del Niño y estaba a reventar de niños, actividades por la mañana, por la tarde, feria de día, actividades infantiles, peneque, pasacalles, y está. Gala y copla y humor, madre teatro mía. De calle, Grand Prix. Cante flamenco. Cante flamenco esta noche. Esta noche tenemos 24 de agosto a las 11:30 tras el pregón de Asís Martín de Caviedas, que es el presidente de Europa Press. Vamos a tener la 31 edición de la noche flamenco. Un espectáculo de ida y vuelta que va a ser una maravilla, con cantadores locales como todos los años, y estaremos hasta las 4 de la mañana o así con el flamenco. Muy bien, pues nos alegramos de que se diviertan y que dejen a un lado esa tragedia, como hemos dicho al principio de este programa, que fue el incendio de Quesada. Nosotros no hemos venido un año más como peneque a disfrutar de las ferias y fiestas de Quesada. Así es que fíjate la hora que es, la una. No tengo reloj, pero será la 1:00 o algo así, ¿no? La 1:00 es hora de irse a tomarse una cervecica, ¿verdad, señora gente? Es lo suyo. Una siraco. Ahí está. Ahí está, ahí está, que hay que conducir. Nos vamos a tomar una cervecita con esta gente, que es la hora, y nosotros, el planning de esta semana es el próximo jueves, nos vamos a ir a la Feria de Linares, y además doblete con la Vuelta Ciclista, y el viernes en Jódar también con la Vuelta Ciclista, y en Marmolejo. Eso es lo que tenemos en Multimedia Gendense y 10 Televisión, así es que espero que no se lo pierdan. Hasta luego, adiós.